Muy buenas amigos, les saluda P. Raver y el día de hoy les vengo a recomendar unas páginas de YouTube, o mejor dicho canales de YouTube, en los cuales podrán encontrar videos de Respawnables, y en uno de ellos también van a poder pedir que les creen su intro o el intro que quisieran utilizar para sus videos. Vamos a empezar entonces con esos canales, y el primero de ellos es el de Piratronics, un amigo que acaba de empezar también en esto de YouTube y que también está haciendo videos de Respawnables. En sus videos van a poder encontrar informaciones que él publica periódicamente y hace poco está comenzando a publicar mucho más seguido. Espero que lo sigan, ya saben, pueden suscribirse a su canal para poder tener más detalles de lo que hace día a día con su canal. Ahí lo encuentran como Piratronics. El siguiente canal viene a cargo de Connor Respawnables, y es también un nuevo youtuber que ha empezado a subir sobre este juego. En sus videos él sube retos, también le pueden dejar los retos si desean en los comentarios de sus videos, y también está subiendo información con respecto al juego, las actualizaciones, y poco a poco va a comenzar a subir más y más, pero para eso debemos darle el apoyo necesario para que su canal siga creciendo. Se los recomiendo, se van a divertir bastante, ya saben, suscríbanse al canal de Connor Respawnables. Por último tenemos el canal de Watusi BFX, en donde nos podrán crear nuestro intro para poder utilizar en nuestros videos. Para que Watusi nos pueda hacer el intro vamos a tener que cumplir con ciertos requisitos, pero eso ya se los dirá él en su respectivo momento. Pueden contactarlo mediante comentarios dejándole en sus videos, así que ya saben, si quieren tener un intro bastante bueno, contáctense con Watusi BFX. No se van a arrepentir, él ya me hizo mi intro y está bastante genial. Bueno amigos, espero que estos canales les sirvan y que les sean de ayuda para poder ver más del juego y también para poder crearse su intro. Eso es todo, les habló PRaver y los veo en el próximo video ya con más novedades, ahora sí, del juego, gameplay, reviews y más. ¡Hasta luego!